Bueno, llevamos 20 días ya aquí de grabación. Todos empezamos a grabar la batería. Entonces estuvimos grabando en el estudio NRG, que ya muchos lo han visto mediante nuestros diarios que tenemos en MySpace y YouTube. Y ahí fue más que nada tocando los tres, concentrándose más que nada en la batería tocando, ¿no? Después nos regresamos ya al estudio, pero ya no a Energy. Nos venimos a terminar lo demás aquí, que se llama Brush Fire Studios, que está localizado en Hancock Park, que es una zona muy bonita de aquí de Los Ángeles, donde es una zona clásica. Nos platicaba Robert que por esta área, por allá, vivían los del viejo Hollywood, ¿no? De los 40s o. Prácticamente hemos estado, bueno, aquí en Brush Fire. Entramos a este estudio y pues, como hemos estado viendo, Luke hizo los bajos, luego Javier ha estado con las guitarras y pues hemos estado aportando todos, ¿no? Bien tranquilos, la verdad. Con quien decidimos trabajar fue con Robert Carranza. Nosotros para este disco queríamos producirlo nosotros, no por el hecho de darnos el crédito de producirlo, sino por todo lo que venía atrás de la banda, ¿no? Muy bien, muy a gusto, fíjate, aunque Robert no habla nada de español, solo palabritas se cae muy poco. Yo creo que es una persona muy, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy parecida hacia nosotros, ¿no? Es una persona que le gusta contar historias, es una persona que conoce ahora sí a todo mundo. Él es un ingeniero, él no es un productor, pero tiene una experiencia increíble y ha trabajado con una infinidad de bandas, de todo tipo, ¿no? Que era lo que buscábamos, ¿no? Trabajó en los últimos dos discos de Mars Volta, trabajó en discos de Supergrass, ha trabajado con Los Lobos, hizo cosas con quien se puedan imaginar, ¿no? La verdad no podríamos estar mejor. Yo creo que estamos bastante a gusto con la manera en la que hemos estado trabajando y Robert y la gente de aquí nos ha tratado bastante bien. Entonces, yo creo que estamos haciendo el disco que siempre hemos querido hacer y está saliendo muy bien, ¿no? Y más que nada estamos probando cosas nuevas y encontrando cosas que no sabíamos que teníamos por ahí. La idea de venir a hacerlo a Los Ángeles no era el hecho de Los Ángeles. Mucha gente nos dijo o me comentó de, ¿para qué irse a otro lado si lo pueden hacer aquí en Monterrey o lo pueden hacer en el DF? Yo la única idea que tenía era que quería sacar a la banda del contexto en donde siempre hemos estado, ¿no? De levantarte en tu casa y tener los mismos problemas del día anterior y tener las obligaciones y preocupaciones, ¿no? Entonces, la idea no era, lo importante no era como ir a otro lado a buscar las cosas para hacerlo, ¿no? La importante era sacar a la banda de la cotidianidad y realmente concentrarnos las 24 horas del día en lo que es el disco, ¿no? El disco está sonando increíble, ¿no? Creo que tiene un sonido que buscábamos, ¿no? Pues aquí vamos a andar y estén al pendiente y ya les contaremos más de lo que va pasando.